Eccoci qua! Sono veramente contento che siate qui con me oggi. Anche oggi, mattina, pomeriggio, sera, notte. Dai, facciamo partire secondo me. Mi stai guardando? Ma mi stai ascoltando? Devi seguirmi. Ti vedo, Adesso li faccio ripartire quando sei più attento. Metti giù il telefono e guarda tranquillamente questa chiacchierata. Secondo me ti diverti. Viviamo il presente. E nel caso non dovessimo più vederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Eccoci qua, buongiorno, buenas días, Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí en Chihuahua, México. Ya es tarde, es verdad, no es día. Sí, a mediodía, es hora de comer por estos lugares. Sí, y te va a saludar Piquio Tenace Rock, que vive en un municipio cerca de mi casa y ha compartido la directa en una radio de Roma. Ah, ok. ¿Y qué día es hoy, Elizabeth? Ahora es viernes 24 de junio del 2022 y me es para mí un placer conocerte y un honor estar participando en tu programa. Y placer mío también, porque tú no eres una artista, eres dos, tres, cuatro artistas en una persona sola. Gracias. Y ahora son las 9:05 de la tarde aquí en Ciudad Juárez, ¿es? ¿O es la una? La una. La una de la tarde. Bueno, y esta es la entrevista número 536 del comienzo y la número 171 del 2022. Pues, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo nos conocimos? Bueno, yo tengo un amigo, el escritor Morales, que es un excelente escritor y anda por varias partes de la República promoviendo su libro. Lo conozco bastante, también lo sigo por el Facebook, y él me hizo el favor de invitarme y de conectarme contigo. Y cuando me has escrito también tú, me gustó muchísimo, porque nos hablamos la primera vez, creo, un mes atrás. Sí. Y podemos hablar solamente en vivo hoy porque el escritor Morales me pasó muchísimos contactos y cuando no me gustaba poner dos escritores o dos pintores, pues voy a mezclar un poco, ¿no? Ajá. Pues también de italiano, porque actualmente hablo muchísimo en español. Ah, muy bien. No, me encanta muchísimo porque estoy a recordar el vocabulario y pues mis amigos de Italia puedes aprender un poco de español también. Claro, pues es un placer. En lo que pueda ayudar, estoy a la orden. Gracias. Empezamos con las fotos, pues tú la mira y habla de ella. Claro que sí. Bueno, pues esas tres pinturas, esas pinturas son al óleo, aproximadamente miden 70 por 90 centímetros. Y bueno, las tres son algo ancestrales. La donde está el cazador es de nuestros ancestros, los primeros ancestros que pues poblaron la tierra, ¿verdad? Le,
lo traté de poner como el árbol que está arriba, pues del ancestro nace todo lo que pues ahora venimos siendo nosotros, ¿verdad? Ese mismo. Sí. Esa pintura precisamente se llama Ancestros y la expuse inicialmente en la ciudad de Monterrey, que es una ciudad donde hacen exposiciones y precisamente en honor a todos los ancestros, todo es en relación a ancestros. Esa otra se llama Renaciendo de mis cenizas y esa obra me inspiró precisamente del ave fénix, que yo creo que tanto hombres como mujeres hemos pasado pues problemas fuertes, algunos más que otros, pero pues nosotros tenemos la capacidad de la resiliencia y de volver a levantarnos. Y esa obra, pues precisamente es de las últimas que acabo de terminar, porque se va a ir para exponer en Italia, al sur de Italia, en el mes de julio. Tal vez vaya, tal vez no, pero la obra sí se va a ir a exponer a una exposiciones itinerantes. Y también nos pidieron algo de nuestra cultura ancestral de nuestro país. Y pues ahí puse a los aztecas y básicamente lo que es la historia de México, ¿verdad? Que pues se colocaron y se pusieron a vivir aquí cerca de un lago y es típico que haya nopales, las pirámides que hicieron y la señal en ese entonces fue un águila que llegó a posarse ahí en el lago y bueno, a partir de ahí se empezó a fundar el Estado de México. ¿Y cuándo ha iniciado a pintar? Pues, ¿iniciaste primero a pintar, pues a escribir, pues a... ¿Cuál fue la tu primera ópera que hiciste? Sí, en cuanto a la cultura, Lucio, yo empecé hace 13 años a pintar. Puse una galería de arte que se llamaba Rincón de Ana Lucía, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y ahí tuve la oportunidad de tratar a muchos artistas de la República Mexicana y también del extranjero. Cada mes cambiaba de artista y se hacía pues una bienvenida al artista y se cambiaban las obras. De ahí fue que me empezó a nacer el amor a la pintura y empecé ahí precisamente a pintar hace 13 años. Cuando tú vas a pintar, ¿qué cosa tiene, qué emociones tiene en la cabeza o en el corazón? Bueno, mira, cuando empecé a pintar estaba yo pasando, tenía poco que acababa de pasar a lo mejor un año o en ese inter del divorcio del papá de mis hijos, que ya tenía con él 28 años de casada, y no me di cuenta hasta después, pero empezaba a pintar sin tener algo en la mente, pero lo que sí me daba cuenta era que de repente estaba así, con ríos de lágrimas, y lo yo pintando y decía, ¿por qué estoy llorando si no estoy pensando en nada malo, en nada negativo? Pero yo creo que era precisamente que el inconsciente estaba sacando a través de mis manos lo que yo traía por ahí guardado. Entonces, pues así fue una de las primeras cosas que yo empecé a escribir, pero poco a poco, pues creo que al irlo sacando me fui desenlazando de ese sentimiento y pues ya ha sido a través de eso que yo pinto diferentes temas que me gustan, que me encanta, sobre todo de la resiliencia, me gusta mucho hablar de motivación y bueno, ya el tema yo ya lo enfoco en lo que quiero y me pongo una buena música y lo disfruto al 100%. Bueno, bueno, a mí obviamente que todas mis obras me gustan algo, pero esa obra me gusta mucho porque es a través como de un abstracto que se hizo
con pura espátula. Y bueno, ese abstracto nos está también demostrando una mariposa. Aunque algunas otras personas le dan otro significado y ven otras cosas, ahí hay una mariposa de colores y pues lo que me gusta es el contenido de la mariposa, ¿verdad? El hecho de la metamorfosis que sufre la mariposa para llegar a ser precisamente un insecto bello, que lo comparo mucho con nosotros los seres humanos, que bueno, muchas veces tenemos que sufrir y tener que transformarnos para crecer más humanamente. Esto es lindísimo. No tuve tampoco modelo, también lo hice a través de una espátula, y ahí lo que yo quise demostrar o proyectar es el movimiento y la agilidad con que nosotros podemos cambiar en la vida. No forzar nada, dejarnos llevar, la vida nos va a ir dando el momento preciso para la situación precisa. No, me gusta mucho porque no tiene mano y no tiene pies, entonces parece que es verso el infinito, ¿no? Sí, hay que recordar que pues nuestro límite es el cielo. Y bueno, ese puede ser precisamente una inspiración para que todos los que tenemos algún proyecto, algún sueño, pues lo hagamos, nos preparemos y el límite pues es el cielo, ¿verdad? Sí. Yo, entonces que tú explicas, yo me como un poco de tortilla. Bueno, ahí lo que más me traté yo de... ese es otro es un petirrojo, es un pájaro que existe, ¿verdad? Y también fue con espátula. Y bueno, ahí lo que me gustó precisamente fue que esa mirada profunda que tiene este pájaro y además el movimiento que se utilizó con la espátula para sacarlo, o sea, es completamente libre, no es un trazo que haya estado limitado, simplemente se fue dando con la pura espátula. La técnica que yo utilicé se llama fresco sobre fresco, o sea, allí hice una capa muy gruesa de pintura al óleo blanca y ya que estuve la pintura, ese plano grueso, con una espátula iba tomando los colores que utilizaba y pues les iba dando movimiento fuerte y así es como quedó este pájaro. ¿De dónde empezaste a pintarlo? ¿De lo rojo o del ojo? Bueno, mira, creo que ambas partes tienen algo que ver porque pues nosotros al momento de escoger o de ver colores en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra ropa, pues el color estaba enviando un mensaje psicológico a nosotros. Y ahí lo que está enviando es el poder del rojo, que el rojo pues nos está representando el amor, la fuerza, la pasión, la sangre, a lo mejor también la violencia que se presenta algunas veces en la vida y que tenemos que estar con esa mirada atentos precisamente a la vida para poder avanzar positivamente o bueno, también si es negativamente que sirvan como una lección, ¿verdad? Más que una desgracia. Te va a saludar Luis Cotto también. Buenas tardes, Luis. Él es de... No me recuerdo más. El México es muy grande. Espera, pues te lo digo. Luis es... de Guadalajara, Jalisco. Ok. Es escritor también. Y pues después hablamos de tu escritura.
Terminamos con la pintura. Ok. Bueno, esa pintura se llama Libertad. En esa, precisamente, una de las cuestiones, Lucio, que yo me gusta plasmar en mis pinturas, primero es luz, que haya luz y puede después haber una oscuridad o puede haber color, y el movimiento. Para mí, yo tengo un objetivo para yo sentirme satisfecha con mis pinturas: color, luz y movimiento. En esta obra también lo estás viendo, esta obra se llama Libertad, y del lado donde están los colores rojos, pues traté de representar pues como una cárcel, unas rejas, y luego también abstractamente o surrealistamente poner un ave que va saliendo rumbo al cielo, o sea, la libertad para arriba. Entonces, eso es lo que traté de hacer así, allí de manera surrealista, la libertad. Parece también como, no sé cómo se dice, el flor, te lo digo, Pues, mira, hay personas que llegan a ver un ave, hay personas que llegan a ver como un rayo, les llama la atención como si viniera una luz del cielo. Precisamente, pues, esa es la idea, que cada persona capte lo que vaya a traer dentro de su experiencia, dentro de su inconsciente, ¿verdad? Pero lo que yo sí traté de hacer ahí es la libertad, estar saliendo de una situación y estar liberándose de ella positivamente. Como esto, me parece esta flor también. Ay, sí, pues esa flor es un ave del paraíso. Y pues ahí básicamente lo que me inspiró fue la elegancia y la elegancia de la flor y los colores, el verde, el naranja, pues que son colores que tanto uno como el otro nos hacen resaltar mutuamente, ¿verdad? Y este es mi signo zodiacal. Ah, ¡ay! Libra. Sí. Sí, pues esa también es una obra precisamente que la hice pensando en Libra, en el equilibrio, pero de un lado lo hice realista y del otro lado lo hice surrealista o abstracto, donde nosotros nos imaginamos que está el balance del otro lado. Siempre, yo creo que en la vida nosotros podemos ver cosas nítidas, claras, como es lo que podemos ver, prontamente, o lo que podemos nosotros creer que vemos, pero detrás de nosotros la vida o el futuro o nuestro inconsciente nos tiene el equilibrio de una manera que no podemos adivinar, pero siempre creo que es para bien, ¿verdad? Te va a saludar María de la isla de la Sicilia, en el sur de Italia. Ok. Y está un periodo que tú vas a pintar, que te gusta más pintar del otro, o normalmente puede ser cada día que tú vas a empezar a pintar. Pues son como etapas. Yo pienso que mira, hasta el cerebro se aburre de pintar lo mismo. En mi haber tengo abstractos de formato muy grande, y tengo figura humana que también me gusta mucho pintar. Tengo mares, unas figuras de mares que las personas luego dicen, ay, oye, esta es una fotografía. No, es el mar con sus olas, entonces, como que descanso de temas, y luego de repente, pues, tengo abstractos que hasta les aviento la pintura y tengo más soltura para hacerlos. Ándale, exactamente. Entonces, parece una fotografía, Sí, no, y cuando la ves así en físico, pues hasta puedes ver así como la arenita, el agua se mete en la arena, y me encanta porque algunas personas, cuando los he puesto en lugares, me han dicho, oye, esto es una fotografía, y al principio me desconcertó porque, pues, no trato de, a mí no me gusta el hiperrealismo,
yo quiero que se vea la pintura, pero de alguna manera me halago porque quiere decir que hice un trabajo más apegado al realismo y que la gente lo está captando. Entonces, sí me agradó esa crítica, ¿verdad? Que pues siempre las críticas le ayudan a uno. Y cambio, de repente ya me pongo a hacer figura humana, rostros de mujeres, y de repente ya como que sí, yo creo que a todos los pintores nos pasa eso, nos, como que nos saturamos y ya queremos pintar otra cosa. Sí. Ese es un abstracto que definitivamente se hizo pues con las manos sueltas y con brochas muy anchas, ese es muy grande, es un de 2 metros por 2 metros, y al final lo que hice fue agarrar pintura y aventársela. Y precisamente esa pintura se llama extroversión. Cuando uno saca lo que uno quiere, como sea, le guste a quien le guste. Y al final aventé toda la pintura. Entonces, si te fijas, es algo bien diferente al mar. Y es algo bien diferente a la figura humana. Entonces, sí he tomado bastantes cursos en Bellas Artes y he viajado para prepararme. Creo que me falta muchísimo, obviamente, pero he tratado de investigar y de experimentar en diferentes técnicas y temas. Cuando estaba haciendo este salpicaduras de azul, ¿qué cosa tenía en tu mano, en tu cabeza? Porque parece, ¿no?, como que tiene mucha tensión. Entonces tienes que hacer así. Sí. Inicialmente empecé pensando en el universo. A mí me encanta todo lo que es el universo, las energías, la vibración. Ese tema me gusta mucho leerlo. Y empecé a formar como un universo, distancias lejanas, cercanas, luces que van, luces que vienen. Y bueno, al final pues aventé la pintura como diciendo que cada quien piense y capte lo que quiera captar. Sí. Tiene mucha control y libertad. Ay, pues, ese se trata de un bronce. También me he dedicado a hacer escultura al bronce. Afortunadamente he tenido la gran, pues, bendición, ¿verdad?, de que cuanto bronce he hecho, todos se han vendido. De hecho, no tengo ninguno. Y luego me arrepiento, pero también luego digo, pues, ¿para qué los quiero aquí en la casa? Ese es un bronce, Lucio, que se llama de rosa a mujer, de mujer a ángel. Ese lo tengo en madera, en relieve en madera. Lo tengo después en dibujo, lo tengo al óleo y finalmente lo hice en bronce. Lo tengo en diferentes técnicas. Y lo que significa es que de una flor, de algo tan hermoso, nace una mujer y finalmente, pues al morir, se convierte en un ángel, ¿verdad? Sí. Pues tiene también una cara muy feliz. Sí. Sí, así. Sí, he hecho algunas otras, pero casi siempre manejo la rosa, la mujer y las alas, pero las he hecho también sentadas, la he hecho semiacostada, con los dos brazos, sentada con los dos brazos arriba como orando, pero casi siempre es mi sello, la rosa, saliendo de ahí una mujer y luego ya sus alas como ángel. Es mi sello, nomás ya cambio de pose. Yo lo tengo similar, como tatuaje en la espalda. ¡Ay, qué padre, qué buena! Y es un símbolo muy, muy bonito de la mujer, mira, porque se me hace que representa lo terrenal, porque pues una rosa
sale de la tierra, ¿verdad? Viene de la tierra, es una flor hermosa con un aroma hermoso, y de ahí pues sale la mujer de esa rosa, que para mí también es un símbolo muy grande porque pues somos las creadoras de los seres humanos, ¿verdad? Y bueno, al final tenemos que volar con la muerte, ¿verdad? Aunque muchas personas precisamente no tienen que morir para volar, hay muchas personas que hacen mucho bien al mundo, al ser humano, a los semejantes, y creo que esa es otra manera de ser ángeles en vida, ¿verdad? Sí. ¿Esto es cómo va a empezar por hacer el bronce? El proceso, inicialmente siempre lo hago, se hace en plastilina. Si se necesitan algunos, el alambrón, tener cosas de madera donde uno va a poner el alambrón, empezar con el alambrón, hacer, por ejemplo, las extremidades, el tronco, y dejar un pedazo para qué es lo que va a sostener la plastilina. La plastilina definitivamente es una plastilina especial que se puede moldear, pero no se derrite fácilmente con el calor, porque pues ese nos echaría a perder el trabajo. Después de haberlo hecho en plastilina, ya lleva un proceso de meterlo en yeso. Ya estando en la plastilina se mete en yeso, pero se deja en medio una apertura. Entonces el yeso nos va a hacer lo cóncavo de la imagen, ¿verdad? De lo que queremos hacer. Y ya que calculamos que está bien hecho, ya lo abrimos y sacamos. Sale lo cóncavo del ángel. Después de eso viene el proceso de pasarlo en cerámica. En cerámica, ¿por qué? Porque al final nosotros vamos a hacer otro vaciado en bronce. Y la cerámica es el único, bueno, no el único, pero por lo menos el que yo utilizo, que nos va a aguantar el bronce derretido. Entonces ya llenamos al final, esta cerámica la llenamos de bronce líquido, ¿verdad? Deshecho, y ya se concreta. Después de que ya sale, se mete una centrífuga de arena, que es la que va limpiando y va haciendo que el bronce quede bien lisito. Después de eso, pues, se le da color, que se le llama pátina. En el caso yo le puse nomás un verde. No me gusta utilizar mucho el color, pero, por ejemplo, nomás lo puse poquito, la pátina en el trapo que tiene aquí. Y esa ya se mete al horno para que se penetre bien. Y bueno, a grandes rasgos, ese es el proceso que lleva a cabo un bronce. No, me gustó mucho porque también yo una vez hice como la escultura, pero con el papel. Sí. Hice el mismo proceso, ¿no? Para hacer las máscaras de carnaval. Entonces va a hacer el negativo, pues con el papel va a hacer el positivo. Sí, a mí la escultura, no hago mucha escultura porque es muy cara, aunque sí las vendo, pero al final el material, el bronce es muy, muy caro y no cualquier persona puede comprar el valor, ¿verdad? Tener ese dinero. Y sí, es complicado, no es fácil hacerlo. Se lastima uno las manos, pero vale la pena. Pero a mí mi fuerte, pues es pintar también. Es donde sí puedo estar haciendo hasta tres obras al mismo tiempo, en lo que sé que el óleo de una, voy y le doy a la otra, y es donde también. Y bueno, pues hay ratos que ya me canso y pues me pongo a escribir también, poemas y cosas así. Ay, esa es mi actual actividad que traigo ahorita. Eres una artista que ganaste el Guinness. Sí, mira, ahorita
Es un proyecto, Lucio, que estaría muy interesante que tú también lo siguieras. Este proyecto es a nivel mundial. Ahorita están participando ya más de 13 países en ese mural y artistas desde niños y artistas consagrados están participando. Estaría muy, muy interesante que documentaras todo ese mural, porque aparte que se va a romper el récord Guinness y que están participando, y ahorita están más de 14, 15 países participando, pues el próximo año se va a tratar de incrementar ese récord Guinness. Este proyecto es presentado por la Organización Mundial de Artistas Integrados y empezaron a invitarnos, pues, gestores de diferentes países y estados para que pudiéramos nosotros gestar, ¿verdad? Juntar artistas profesionales y no profesionales para hacer este mural. Entonces, el próximo año se va a incrementar. Estamos teniendo mucho apoyo del gobierno de Sinaloa, de Mocorito, Sinaloa, del gobierno de México, de los gobiernos de España, de Italia, de Argentina, de Portugal, de Perú, de Bolivia, para que podamos transportar las obras. Y en agosto, que nosotros enviemos todas las obras a Mocorito, Sinaloa, pues hay un cuerpo completo, Lucio, de ingenieros, arquitectos, porque va a tener una estructura metálica y va a estar protegida por las cuestiones de inclemencias del clima. Y bueno, finalmente este gran proyecto ya lo había hecho el gran muralista Ernesto Ríos, que es reconocido mundialmente. Y bueno, ahora pues va a romper un nuevo récord y yo estoy muy contenta y muy orgullosa de estar otra vez, Yo bueno, no otra fui vez, primera vez. el fin de semana pasado, fui en Roma y estaba algunas casas, ¿no? Con los murales en el pintado, ¿no? En esta casa. Espera, ¿cómo se dice eso? Sí, Arte sin Fronteras por la Paz. El vecindario tenía, cada casa tenía un murales. Ajá. Entonces creo que unos 20, 25 murales. Voy a pasarte las imágenes, las fotografías por el WhatsApp después. Sí. Entonces, pues ahorita estamos trabajando en eso, Lucio, y aquí en lo que es el estado de Chihuahua, que es donde yo vivo, ya tenemos más de 200 artistas que están trabajando, niños y de todas edades. Pero, por ejemplo, de Perú van a mandar 3.000 obras pequeñitas de niños y esto está revolucionando el mundo. Este mural, y te digo, me siento muy afortunada de estar trabajando en ello. Y sí te aconsejo que lo sigas, a ver si puedes viajar a México para diciembre, del 5 al 10, allá para Mocorito. Va a haber pues gente de los medios de difusión de todo el mundo, entonces no puedes faltar tú. Y se puede La OMAD. mirar. Estas son las siglas de Organización Mundial de Artistas Integrados, que es una que Se se puede unieron mirar con. algo en el internet, algo también de video. Ajá. Sí, está a nivel de muchos países, están subiendo mucha información. Muy profesional. Y como te comento, en Mocorito también Ernesto Ríos ha movido pues a grandes arquitectos, ingenieros, se ha movido también a través del gobierno para que tener el apoyo incluso económico de pagarnos el envío de obras.
Y bueno, es un proyecto grandísimo, muy, muy, muy bueno. Elizabeth, como escritora ahora. Ay, pues bueno, ahí tengo ya pues mi manita en 5 libros. El primero que yo escribí fue el que está en medio arriba y hice como promotora cultural, hice una exposición aquí en Ciudad Juárez donde participaron 100 artistas del estado y bueno, puse sus obras, sus nombres, y fue todo un éxito. En otras estoy como antología, como poeta, y bueno, teniendo algunos poemas, algunas inspiraciones y ya al final pues historias, ¿verdad? Y me siento muy contenta porque en esta cuestión de escribir poemas o de empezar a escribir alguna novela, alguna narración, pues es completamente relajado, mucho más relajado que pintar, que hacer escultura. Porque aquí, pues, lo que la mente te va diciendo, vas escribiendo. Obviamente que hay que también estudiar y tener técnica, que yo, pues, como te comento, yo no, me falta muchísimo en todo, ¿verdad? Trato de aprender, pero me falta muchísimo. Pero sí, también muy contenta por ya tener estos 5 hijitos literarios. ¿Qué cosa te gusta transmitir con la literatura a las otras personas? Perdón. ¿Qué cosa te gusta transmitir a las otras personas con la literatura, con la poesía, con los libros? Fíjate que me gusta mucho transmitir positividad y me gusta mucho transmitir ilusión. Me gusta mucho transmitir a lo mejor unas experiencias duras, pero que al final la pasión, el amor, la esperanza nos hacen salir adelante con alegría, nos hacen crecer y nos hacen aprender. Eso es lo que yo escribo en las poesías. Y antes y después los 28 años que me dices antes, ¿qué cosa estaba mejor antes y qué cosa es mejor ahora? Bueno, mira, yo de carrera tengo la maestría en administración de empresas y estuve trabajando siempre y también estuve casada 28 años y tengo 3 hijos, tengo 9 nietos. Para mí fue una etapa muy bella, muy hermosa, que por pues, causas ajenas a la voluntad se pierden. Y que realmente yo creo que sí duele, a lo mejor duele el por amor, duele el cambio, simplemente esos cambios que da la vida. Y he pasado esa etapa, la he pasado y ahora me siento una mujer pues también muy feliz, porque no puedo decir que no fui feliz antes, pero ahora me siento tan feliz por estar pintando, por escribir, por moldear, por viajar, por disfrutar con mis hijos, con mi familia. Tuve otro matrimonio que también pues no dio resultado y bueno, creo que al final el estar casado no es la felicidad, sino encontrar una persona que pues disfrute lo que a ti te gusta, ¿verdad? Y bueno, no lo he encontrado y no lo ando buscando, pero estoy abierta a lo que Dios disponga. Pero en sí creo que ahora me siento más feliz que antes, porque veo que el pasado, lo que sufrí en el pasado cuando tuve ese cambio de que se me deshizo el matrimonio, era porque venía algo mejor. Y lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo en cada momento, incluso en este que estoy contigo, en esta entrevista. Soy feliz, lo estoy disfrutando. Y cada actividad que hago la vivo y la disfruto mucho.
tal vez Diosito me tenía preparado vivir en libertad de no tener una pareja para poder, pues, viajar, escribir, pintar. Y bueno, también he tenido, tuve un segundo matrimonio y he tenido dos, tres relaciones y he sido muy feliz. Entonces, pues estoy completa, Lucio. Gracias a Dios. Y si no hubieras nacido en México, ¿dónde te gustaba nacer en el mundo? Sí, perdón. Si no hubieras nacido en México, ¿dónde te gustaría ser nacida en el mundo? Pues fíjate que me hubiera gustado, si no hubiera nacido aquí, que estoy feliz, me hubiera gustado nacer, por ejemplo, en Italia. A lo mejor es algo metafórico, ¿verdad?, que yo tengo en mi mente, por Florida, por tanta arte, por tanta cultura, por tanto romanticismo que proyecta ese lugar. Definitivamente soy romántica, definitivamente expreso lo que siento y por eso pues tengo como resultado lo que hago. Y Italia se me hace un lugar hermoso, aunque sí he visitado muchos lugares bellos, pero en mi mente Italia se me haría un lugar como que ahí podría seguir pintando, esculpiendo, escribiendo y morirme. Pero estoy muy feliz aquí en México, junto a mi familia, a mis hijos. Ahora te voy a dar un minuto de tiempo para decir la primera cosa que tiene en la cabeza y que quieres dejar a los otros. Bueno, realmente no necesito un minuto. Lo que yo quisiera dejarles, primeramente como un mensaje a quien le guste el arte, y lo hablo por experiencia propia, pero no general, es que se preparen, estudien y se preparen en algo objetivo en la vida para poder vivir. No es fácil vivir del arte, no es fácil. Entonces, hay que prepararse antes para sacar a la familia adelante o la vida de uno mismo adelante, tener lo indispensable y empezar a entrar en este mundo del arte que es maravilloso. Pero yo no les aconsejo que directamente se vayan a eso y que piensen que van a vivir del arte. No lo aconsejo porque veo muchísimas personas que han tenido esa ideología y la verdad que han pasado toda su vida batallando para, pues al final de cuentas hay que pagar comida, hay que pagar renta, hay que pagar carro, gasolina. Y yo creo que si nosotros nos acercamos primero a lo que es la necesidad básica de vida, podemos ir metiéndonos en lo que es pues la filosofía, el romanticismo, que la cultura realmente pues nos trae muchas cosas muy bonitas a la vida. Y creo que el mundo necesita muchas, muchas cuestiones culturales para salir de esa violencia y de esa frialdad que actualmente vivimos en muchos países. Y ahora eres tú que puede hacer una pregunta a mí. Ah, ok. ¿Tiene mucho que estás dedicado a entrevistas? Ahora es un año y medio. Pues para hacerme una cada día me faltan cuatro. Entonces creo que la próxima semana voy a, ¿cómo se dice?, alinearme a hacer, te lo digo, a alinearme, sí. Y a nivel. Sí, esto. Pues deberían ser 100
75 y hoy están 171. Pues me gusta muchísimo hacerla cada día. Y también, como no sé de qué voy a hablar, no sé de con quién voy a hablar, cómo será la entrevista, pero hablando así como buenos amigos, ¿no? Va siempre a salir una buena entrevista, porque a mí no me gustan las cosas, como decir, preparada, ¿no? Porque no me parece de verdad. Pues las personas sí en vivo son así naturales, como yo que estaba comiendo ahora. No es muy lindo para ver. Pues si voy a comer a las 10:30, 11 de la noche, pues no es bueno para la barriga, claro. ¿No? No, pues. Y, pero si no te hago mal a ti porque estoy comiendo mientras tú vas a hablar, me parece como estar en casa, que tú estás en mi casa y estamos hablando mismo. Sí. Pues me gustan. Dime. Sí, yo te quiero felicitar, Lucio, porque llevas, como tú dices, con mucha espontaneidad, ¿verdad? Las entrevistas, tus preguntas son espontáneas y eso nos hace al entrevistador también contestarte con sinceridad. Y una de las cosas que yo admiré ahora que me has hecho esta entrevista es que dejas hablar al entrevistador. La mayoría de los que entrevistan se de la pasan hablando y el entrevistador nomás contesta sí, no, y poquito lo deja hablar. Entonces, de corazón te felicito y bueno, gracias. Ojalá que algún día nos conozcamos personalmente, ¿verdad? Claro, cuando vengo en México voy a estar, creo, algunos meses, porque México es muy grande y están muchísimos artistas y no artistas, porque no todo lo que conozco en México son artistas. Pues primero me gusta conocer las personas, pues la artista. Porque mismo que nacimos artista, estamos primero personas normal. Así es, efectivamente. Pues. Y ahora, si debería cambiar solamente una cosa en el mundo en este momento, ¿cosa cambiaría? La violencia contra la mujer, que ya no fuera atacada y que ya no mataran tantas mujeres. Y estoy hablando a nivel mundial. Sí hay lugares que es más que otros. Pues esa sería una de las cosas que me gustaría que cambiara. Y la otra, pues que se acabara la guerra que existe actualmente. Creo que eso sería algo que sí me gustaría cambiar. Bueno, es que hay muchas cosas, porque ahora estoy pensando en el agua, en el medio ambiente, que pudiéramos ayudar a que se volviera a regularizar el clima, porque pues también andamos muy mal en eso. Y que cuidáramos el agua, los mares. Realmente yo creo que como seres humanos, Lucio, tenemos muchas cosas que pedir para el bienestar de nosotros y de toda la gente del futuro que viene, las nuevas generaciones. Verdad. Te va a saludar Feliciano Medina Ruiz. Él es también de Juárez, creo. Tengo que hacer un Excel donde voy a poner donde habitan las personas de México, porque en aquí, no, Autlán de Navarro, Jalisco. Autlán. Porque okay. Tengo, yo soy como una vez, tengo el papel, ¿no? Me gusta más el papel y la, esta, ¿cómo se dice? Matita. Sí. Lápiz. Yo también.
Pues ahora te voy a dejar soltera un minuto. Tú no te vayas, tú puedes hablar de lo que quieres, puedes decir lo que quieres y yo regreso rápido. Hola, mi nombre es Elizabeth Morales Ramírez. Soy artista plástica, escultora, dibujante y escritora. Soy mamá de tres hijos maravillosos, Álvaro, Elizabeth y Natalie, y tengo 9 nietos. Vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y represento, soy directora de la organización Pasos del Norte Río Bravo, y actualmente también soy gestora de la Organización Mundial para la Salud, Organización Mundial de Artistas Integrados. Actualmente estoy trabajando en el mural más grande del mundo que está llevando a cabo esta organización, donde varios países están participando, desde Italia, España, Suiza, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, México, Estados Unidos, bueno, en fin, son muchos. Y bueno, yo estoy invitando a todos los que vean este pequeño video a que participen. Ustedes lo encontrarán en www, el mural más grande del mundo. Y bueno, estoy feliz por esta entrevista que me ha hecho Lucio y estoy aquí a las órdenes en México. Y ahora, momento intruso, yo quiero ver. ¿Qué quiero ver? ¿Qué has escrito en el papel que me mostraste 2 minutos atrás? Ah. Bueno. No. No puede ser. Ah, sí. ¿En el papel este? Sí. Ah, ok, te iba a leer un poema. Ah, sí, mira, puse viernes 21, entrevista con Lucio Russo, Italia, conectarme a las 12 de la tarde. Eso es lo que está escrito. Y luego, aquí está escrito viajes. Ahorita en junio yo estoy trabajando con el mural a Mocorito, Sinaloa. Tengo la entrevista con Lucio. En julio tengo una exposición en Idaho, en Estados Unidos. En agosto voy a ir un viaje a Creel, aquí en el estado de Chihuahua. Y en septiembre voy a ir a Pachuca, Hidalgo, México, del 1 al 8, porque voy a participar en una feria de libro en México, y luego el 17 me voy a Europa, allá a tu tierra, me voy me voy 3 semanas a Europa, a diferentes partes en un tour. En octubre me voy a una exposición a Parral. Entonces, si vienes a Italia, me lo dices. Sí, voy a ir primeramente Dios en septiembre 17 o 21, salgo para allá, 3 semanas. Sí, yo te aviso, voy a ir en un tour con unas amigas y vamos de una agencia de viajes. Bueno, pues si está cerca de mi casa, aquí más o menos las cosas lindas están a 2 horas, 2 horas y media de coche, y es bueno. No es tan lejos para llegar a ver. Ahora sí, pues, vas a elegir un color. El verde. Bueno, eres la segunda que va a elegir el verde. Y dime, estaba hablando. No, ¿qué significa el color? Nada,
Me gusta hacer preguntas casuales. Ah, ok. Sí, mira, me gusta el verde porque el verde representa la esperanza. Es un color secundario que se hace del azul y el amarillo. Y el rojo me gusta, pero el rojo te proyecta mucha actividad, mucha movilidad. Y el azul completamente te da calma, te da paz. Te baja el paso. Entonces, me gustan todos los colores, pero en esta ocasión me gustó mucho el verde. Bueno, mañana por la mañana te levantas y Me pongo algo de verde. Ok, muchas gracias, Luzo, pues qué bonita. ¿Qué será? ¿Terapia? ¿Tarea? Pero sí, mañana me pongo de verde, te lo bueno. prometo. Me envías una fotografía en el WhatsApp. Claro que sí. ¿En el Face cómo estás, Lucio? Como igual. Ah, ok. Sí, te Pues la te mando por escribo. WhatsApp. ¿Sí? Con mucho gusto. Entonces, gracias, Elizabeth, y también gracias a Feliciano, María, Luis, Picchio, Tenacheroca, que han escri que escribieron. Y también Félix, Marcella, Feliciano, Steven, Max, Silvana y Picchio Tenace Rock que poneron el like. También todas las personas que de mañana podrían ver la entrevista en el canal YouTube Miraggio Deluxe o solamente escucharnos en el podcast de Spotify. Muchísimas gracias, muchos besos y que Dios te bendiga. Gracias. Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes, bye. Chao.